Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Undown. Aquí su buen amigo Forsaken. Y hoy vamos a hablar de las profesiones de superviviente, ¿vale? Vamos a hablar de esas profesiones que son súper importantes subir, tanto para el tema de recursos como para hacer algunas acciones. Así que pónganse cómodos que vamos a empezar. Vamos a hablar cuáles son las que se reparten los puntos y cuáles son las que se pueden subir individualmente. Así que empecemos. Ok, vamos por partes. Ok, primero tenemos que dejar claro que hay cuatro profesiones que se comparten puntos. Así que vamos por partes. Vamos a catalogar las que se comparten puntos, que sería Logger, Miner, Hem y Cazador. Estas cuatro profesiones se comparten los puntos. Eso significa que los puntos que hagas en el día se van a dividir a estas cuatro profesiones dependiendo de lo que tú hagas en el día, ¿vale? Estas profesiones se pueden subir dependiendo de lo que tú hagas en el día. Como pueden ver acá, hay dos signos, hay como dos numeritos, ¿no? Está los numeritos de arriba y los numeritos de abajo. Los de arriba son los puntos que tú puedes hacer al día. Los de abajo son los puntos que puedes acumular por semana. ¿A qué va esto? Y que por día vas recolectando 400 puntos, 400 puntos, 400 puntos, hasta que llegues al máximo de 7000 puntos. Cuando llegues al máximo 7000 puntos, ya no vas a poder conseguir más experiencia hasta que termine la semana, ¿vale? Entonces, tengan mucho en cuenta que para poder subir estas cuatro profesiones, que se pueden hacer en cualquier orden, que les voy a explicar cómo se consiguen los puntos, tengan en cuenta que solo se puede conseguir un máximo por día. Así que antes de hacer alguna otra cosa que les vaya a subir puntos de su profesión, de estas cuatro profesiones, primero hagan una en específico que ustedes quieran, ¿vale? Digamos que de estas cuatro profesiones ustedes quieren mejorar cazador. Entonces primero se enfocan en cazador, y cuando ya terminen esos 400 puntos para el cazador, ya pueden hacer lo demás, ya que no se va a poder conseguir más puntos por día. Aquí, como pueden ver, les estoy enseñando una recreación de cómo se consiguen los puntos. Dependiendo de lo que tú hagas en el mapa, vas a ir consiguiendo puntos, ¿vale? Tienes 1400 puntos en total que puedes acumular por día. Así que cualquier cosa que tú hagas, como pueden ver, siempre te va a dar puntos, ¿vale? Pero esos puntos se van a ir para la profesión en la que estés haciendo. O sea, el logger no es que te va a dar 900 puntos en total, sino que son los puntos que vas acumulando, ¿me entiendes? De 1400, como se dividen entre los cuatro, ¿me entiendes? O sea, digamos que hiciste 800 puntos en el cazador, pero solo hiciste 200 puntos en logger, ¿me entiendes? Pero se van acumulando, ¿me entiendes? En lo que sería en total de puntos que puedes conseguir en el día. Así que sepan muy bien en qué van a distribuir los puntos, ya que los puntos siempre se van a poner, no importa lo que estés haciendo en el mundo, ¿vale? Esto solo aplica en el mundo, o sea, en las afueras, donde puedes minar, donde puedes talar, donde puedes cazar, ¿vale? Estos son los puntos que se pueden distribuir en estas cuatro profesiones. Ahora vamos a hablar de las otras profesiones donde, bueno, los puntos son individuales. Ahora, estas tres profesiones que se ven aquí son las únicas que se pueden subir individualmente y que yo creo que no tienen límite de puntos por día. ¿A qué va esto? En que estas tres profesiones, que sería el cocinero, el pescador y el vagabundo, son profesiones que se pueden subir individualmente. Eso significa que no comparten puntos, o sea que cada uno tiene sus propios puntos. Así que los puntos que hagas dependiendo de cada uno, pues solo se irá específicamente en esa profesión. No es como las otras cuatro profesiones anteriores, que esas tienen un 1400 puntos de contribución por día, ¿vale? Y que esas 1400 puntos, pues dependiendo de lo que tú hagas, pues se va a ir apartando puntos. Si haces 800 de 1400 de casa, o si y después haces 100 puntitos de que sería 900 de 1400 porque fuiste a talar un árbol, ¿me entendés? Estas no funcionan así, sino que estas más que todo pues tienen sus puntos aparte, cada una es individual. Para conseguir puntos de cada una es individualmente. Sé que me expliqué de la mierda, pero para eso se los escribí para que lo entendieran mejor.
Ahora sí, hablaremos de cómo se consiguen puntos, bueno, los puntos de cada una de las profesiones. Así que empecemos con Logger. Logger, conseguirás puntos de Logger cada vez que tú tales un árbol. Así que tala muchos árboles. Miner. Miner, tendrás que minar bastantes piedras y minerales para conseguir puntos de Miner. Hemp. Tendrás que ir por mucha droga, tendrás que ir por mucha hierba en el mundo para poder conseguir puntos de hemp. Cazador. Tendrás que cazar animales, solo animales, ojo, nada de infectados, animales para conseguir puntos de cazador. Cocinero. El cocinero tendrás que conseguir, bueno, conseguir no sería craftear o hacer o cocinar, como le quieran decir, comida. Así que cocina mucho. Fisher. El fisher se consigue, pues obviamente, pues pescando. Tienes que pescar mucho, ya que vas a necesitar bastante, bueno, más adelante vas a necesitar las cañas de nivel, ya que aquí se puede conseguir o se puede upgradear las cañas de nivel 1, nivel 2, nivel 3, etc. Pues pescando. No sé si más adelante lo pedirá alguna misión, así que ustedes pesquen de vez en cuando. También se puede cocinar y bueno, los peces dan buenas habilidades. Y el último, pero no el menos importante, ya que este sirve para muchas cosas, como para abrir puertas y bueno, sería con robar, ¿no? Te sirve para robar mejor, es el vagabundo, ya que el vagabundo, bueno, su forma de conseguir los puntos sería mendigando en las calles o haciendo misiones de vagabundo, ya que estas misiones se pueden hacer por día. Ustedes solo tienen que elegir la opción donde está la estación del tren, que sería en la ciudad, y hacer misiones al vagabundo. Y esto les va a aumentar el nivel de vagabundo, así que les recomiendo que siempre hagan esta misión del tren. Puede variar, la único requisito es que sea de la parte del tren y vos podrán conseguir puntos de vagabundo. Y pues nada chicos, espero que les haya gustado este video de cómo subir cada una de las profesiones de supervivencia. Si es así, si les gustó y les encantó el video, ya que me tardé casi 2 días en hacerlo, espero que me puedan agradecer con su like y compartir el video con los demás amigos que ustedes tengan que jueguen Undawn Awakening. Y por favor, apoyarme con suscribirse, que la verdad me haría muy feliz ver cómo poco a poco vamos creciendo de comunidad. Y bueno, y también dejando sus comentarios si les encantó el video. Y que en verdad me ayuda muchísimo, la verdad que sí me ayuda mucho, para seguir trayéndoles videos de calidad. Así que yo me voy despidiendo. Yo soy Sos. Y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.